Puerto Rico Escogida es un grupo de ciudadanos privados autoconvocados en las redes sociales que nos hemos dado la tarea de invitar a todos los estadistas a que se unan a la marcha Puerto Rico Escogida. El grupo está compuesto por estadistas de toda la vida, así como también de estadistas que fueron populares e independentistas y que se dieron cuenta que la estadidad es el camino a seguir para lograr que Puerto Rico progrese y alcance la plenitud de derechos y responsabilidades de la ciudadanía norteamericana de la que nos sentimos orgullosos. Puerto Rico Escogida Estadidad nació el pasado 19 de abril de 2014 en reacción a una publicación del Partido Popular en la prensa local donde presentó una serie de mentiras con relación al informe de Higao, intentando meterle miedo a los pobres, diciéndole que bajo la estadidad, si usted gana $9,600 o menos, usted tenía que pagar contribución. En respuesta a esto, Puerto Rico Escogida Estadidad, nos convocamos este día 19 de abril y acordamos que íbamos a convocar un grupo no partidista de ciudadanos civiles que creemos en la unión permanente de Estados Unidos de Norteamérica y que votamos en el plebiscito del 2012 y nos estamos dando como meta final en que se respete el voto de los puertorriqueños emitidos en este día, en este plebiscito. Puerto Rico Escogida Estadidad no representa político, partido político alguno, ni somos candidatos a puesto político alguno. Nosotros solo respondemos a la estadidad. Puerto Rico Escogida Estadidad es un ente, no es un ente jurídico. Somos un grupo de ciudadanos estadistas indignados con el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el gobernador y la legislatura, debido a que han ignorado el mandato que Puerto Rico hizo en las urnas el pasado 6 de noviembre del 2012, donde el 54% de los electores hábiles rechazamos la relación política con Estados Unidos y entre las fórmulas no coloniales y no territoriales, el 61% de Puerto Rico escogió estadidad. Ahora bien, ¿por qué vamos a marchar? Porque los ciudadanos estadistas estamos indignados por la inacción, por la asignación de millones de dólares del Fondo General para pagar cabilderos en contra de la estadidad en el Congreso. ¿Por qué vamos a marchar? Porque los ciudadanos estadistas estamos indignados por el intento del gobernador y la legislatura popular en celebrar una nueva consulta, aun cuando los mismos votos hábiles que los eligieron rechazaron el ELA y escogimos la estadidad. Esta marcha tiene varios objetivos, entre los cuales se encuentran comunicarles al gobierno popular nuestra indignación por su indiferencia, inacción, menosprecio de la voluntad democrática de Puerto Rico, que le dijo no al ELA y escogió la unión permanente con los Estados Unidos, pues solo la que garantiza la estadidad con un 61% de los votos emitidos en el plebiscito del 6 de noviembre del 2012. ¿Por qué queremos marchar? Tenemos un segundo objetivo, que es comunicarle al gobierno popular que los mismos votos válidos para elegir al gobernador, comisionado residente y legisladores populares validan la decisión anticolonia y pro estadidad de Puerto Rico. Otro objetivo es que queremos comunicar que la contratación de cabilderos por parte del gobierno popular para ir en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico que escogió estadidad es totalmente inaceptable. Nosotros entendemos que el 6 de noviembre del 2012, el mismo día que se eligió este gobierno, se rechazó la relación política que fue con Estados Unidos y de paso cancelamos la propuesta de los populares para celebrar una asamblea constitucional de estatus. El mandato del pueblo al gobierno popular es que asigne recursos para la transición hacia la estadidad, no para que lo entorpezca. Próximo objetivo por el cual queremos marchar es que queremos comunicarle al gobernador que es inaceptable celebrar otra consulta, ignorando los resultados del 6 de noviembre de 2012. El gobernador alega que la consulta del 2012 fue amañada y que el ELA no estaba en la papeleta. La verdad es que los populares, en su división ideológica interna, por un lado tomó dinero del fondo electoral para participar en el plebiscito y luego se dividieron en dos bandos. Alejandro García Padilla indicando que dejara la segunda pregunta en blanco y Aníbal Acevedo Vila indicando que votaran en la segunda pregunta bajo el ELA soberano. Como no les gustó el resultado, ahora quieren hacer otra consulta intentando incluir dentro de las opciones el ELA actual que Puerto Rico ya rechazó. Tenemos también objetivos con relación al mensaje que queremos enviarle al Congreso de los Estados Unidos. Y el primer objetivo es que Estados Unidos demuestre en qué está sustentada nuestra nación y apruebe una medida que admita a Puerto Rico finalmente como el estado número 51. Los ciudadanos norteamericanos residentes en Puerto Rico somos discriminados por nuestro lugar de residencia y esto tiene que cambiar. Puerto Rico escogió estadidad y punto. Que por 97 años hemos sido despojados del derecho al voto por el presidente y sin representación en el Congreso debido a que nacimos en un territorio no incorporado. Somos ciudadanos americanos por nacimiento. Basta ya de ignorar nuestros reclamos de igualdad política y social y económica. Queremos también comunicarle al Congreso que el estatus territorial actual de Puerto Rico es el responsable de los problemas económicos y sociales que sufre la isla. Queremos comunicarle al Congreso que Estados Unidos se debe sentir abochornado por mantener a ciudadanos americanos en una colonia en contra de nuestra propia voluntad expresada democráticamente en las urnas. Puerto Rico quiere estadidad. Queremos igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades económicas y políticas. Debemos informar a esta altura, ¿verdad?, de esta conferencia de prensa, que nosotros no estamos solos en este esfuerzo. Nosotros simplemente somos un grupo de ciudadanos estadistas que nos hemos autoconvocado en las redes. Pero hay una serie de organizaciones civiles también estadistas
que se han unido a este esfuerzo. Tenemos que reconocer que Generación 51, Igualdad Futuro Seguro, Renacer Ideológico Estadista, High School Republicans, Movimiento Estadista Samaritano, Acción Civil por el Estatus, Estadidad en Arroyo Habichuela, Movimiento Ciudadanos por la Igualdad, por la Estadidad, Nuevo Movimiento Estadista, Puerto Rico State Students Association, Radio Esfuerzo Estadista y Misión Estadista están acompañándonos en esta aventura. Es importante recalcar que es sumamente importante que todos llevemos temprano. Hay que llegar temprano a la actividad. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros comenzamos con un grupo de 7 personas que nos dimos a la tarea de llevar a cabo esta actividad, la realidad es que esto ha sido algo contagioso. El pueblo estadista está entusiasmado, el pueblo estadista está alegre, el pueblo estadista está indignado, el pueblo estadista está ávido por querer participar en esta marcha. Eso lo han demostrado en las redes sociales y en los diferentes grupos con los que hemos estado en contacto. Por lo tanto, nosotros, la actividad del 27 de julio va a comenzar a las 9 de la mañana con una entrega de una ofrenda floral en la tumba del prócer Celso Barbosa aquí en San Juan. Luego de eso nos vamos a ir a dirigir al Puente de los Hermanos, donde vamos a estar esperando el grueso de la gente que nos va a acompañar en esta travesía, que aunque está pautada para salir a las 11 de la mañana, le estamos pidiendo encarecidamente que por favor lleguen lo más temprano posible. La actividad, estamos, como le mencioné, estamos programados para que a partir de las 10 de la mañana la gente comience a llegar. Ya a las 11 de la mañana debemos tener todo organizado para comenzar la marcha. Tenemos programado llegar aquí a la Plaza de la Democracia en el lado norte del Capitolio a las 12:30 del mediodía, en donde vamos a tener una serie de mensajes que vamos a estar comunicando. Así que más o menos a esta hora nosotros debemos estar llegando aquí a la plaza, por lo que esperamos terminar más o menos entre 1:30 y 2 de la tarde la actividad en la plaza. Y así sucesivamente, a medida que la información va fluyendo, cada día más son los grupos que autoconvocados como nosotros, además como otros grupos, están también apoyando la marcha, proveyendo información. Para más información es importante que se comuniquen o que entren en contacto con la página de Twitter, @PR Estadidad, o en facebook.com/PR Estadidad, facebook.com/PR Estadidad. De igual forma, las personas que tengan acceso, conozcan a alguien que trabaje o que pertenezca al grupo de igualdad, se pueden comunicar con el grupo de igualdad Futuro Seguro, ellos también tienen información de la marcha. Los que tengan o conozcan a alguien, que conozcan a los miembros del grupo civil estadista Generación 51, también Generación 51 tiene información con relación a la marcha. Y no por último, menos importante, al brazo ideológico del Partido Nuevo Progresista, que es Misión Estadista. Ellos también nos están apoyando y tienen información de la marcha. Si usted es PNP, si usted es estadista, si usted conoce del Partido Nuevo Progresista y conoce de Misión Estadista, se puede comunicar con ellos y de alguna manera ellos le van a poder dar información con relación a la marcha. Para terminar, si no hacemos ruido, nos ignoran. Si no empujamos la puerta, no vamos a entrar. Hagamos el suficiente ruido para que nos oigan y empujemos la puerta lo suficientemente fuerte como para entrar y convertirnos en el Estado 51 de nuestra nación. Estamos convencidos y persuadidos en que lo lograremos. Están todos cordialmente invitados para el 27 de julio del 2014, Día de Barbosa, a las 11 de la mañana, por el Capil de Cuenta, Puerto Rico, escogió esta idea.